Bien, señores, ¿cómo están? Espero que bien. Esto no va a ser ningún review ni nada por el estilo. Nada más quiero contestar algunas réplicas que no he podido contestar porque no me sale el link de réplica. Y bueno, Rubén Jiménez Chávez me pregunta en dónde conseguí la figura de Kratos de PlayerSky. Yo las consigo con mi distribuidor de Animéxico, aquí en mi estado. Si quieres puedes checar la página de Animéxico en Facebook. Y la ubicación en donde se encuentra, porque hay varios distribuidores en varios estados de la República. O también la puedes conseguir en Mercado Libre. Entonces, aquí está tu pregunta. Déjame ver. Aquí está. ¿En dónde compraste esas figuras de PlayerSky? Pero no me aparece el icono de Reply. No me los envíen por Google Maps. Si me pueden escribir aquí, así les puedo yo contestar cualquier pregunta. Y otra pregunta que me hicieron fue de el camarada Sammy CNJ. ¿Por qué no había reclamado la figura bootleg de Ryu Hayabusa? Y bueno, pues al parecer estos cuates ya tronó su negocio. No les duró mucho. Por lo que ya no están y bueno, ya no hay manera de hacer una réplica por la figura, ¿no? Ya ni modo. Y bueno, no voy a hacer review ahorita, pero sí por ahí Chris subió una figura de Venom con la cola de escorpión y mostró varias imágenes. Pues aquí está la figura, es esta Chris. Pues por ahí mostraste varias fotografías de diferentes versiones, sin embargo yo no vi esta y pues sí me quedé con esa duda. No, la voy a sacar nada más para que la chequen rápido. Ok, no quiere dar la luz. Ahí está. Bien ubicado. Y bueno, este es el símbolo diferente que te mencionaba o te comentaba. Y las manos, como podrás checar allí, pues sí están chicas. Y también un saludo por ahí a el camarada Venom Velázquez, que también me preguntó por esta. Perdón. Y bueno, no lleva esta cola. Y te comenté que llevaba los ojos de diferentes a la que mostraste. Y se supone que tiene un mecanismo con el que tiene que dar un lengüetazo. Sin embargo, aquí está. Sin embargo, no veo que haga nada la figura. El empaque ahí. Spider-Man, Venom. Por atrás, Green Goblin. Perdón, pinche imbécil. Green Goblin. Venom. Carnage. Spider-Man de McFarlane. El Spider-Man Iron, creo que le dice, no recuerdo bien.
Spider-Man, el Black Custom y una jalada que se aventaron por ahí de un Spider-Man, no sé, buzo o algo así. Pues para que me saquen por ahí de la duda de qué serie es o qué Venom es, ¿no? Más que nada. Ahí está. Bien, ya con esto me despido.